Ez da lehenengo aldia Zubietako errauskinari buruz hitz egiten dugula. Otsailaren 9an izan genuen batzordean, ingurumen batzordean, zuk zera esan zendun. Erraustegi honetako labeak ez daudela homologatuak. Claro, erraustegi baten muina dira labeak, eta homologatuak egotearen arrazoietako bat da ziurtatzea, baieztatzea, erretzen dutela 850 gradutatik gora. Horrela, horrela, ekiditzen dalako ba, dioksinak eta furanuak botatzeak, hain zuzen ere kaltegarriak direnak osasunarentzat eta kantzerra ere eragiten dutena. Karritu egiten gaitu agian esan eduelako dioksinak jortitzen ari dela Zubietako erraustegia. Hori dela eta galdera hauxe da. Labeak homologatu gabe eta bere funtzionamendua zuzena dela baieztatu gabe, nola justifikatzen duzu erraustegia en martxan jarri izan. En este momento las pruebas se están realizando a la temperatura necesaria para que las emisiones estén controladas y estamos en periodo de pruebas. Tanto el diputado general de Gipuzkoa como el diputado de Obras y Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, dijeron que sí, que los hornos de la incineradora de Zubieta estaban homologados. Entonces la cuestión es, ¿nos han estado mintiendo los mandatarios guipuzcoanos? Porque claro, Gurasos sí que denunció esta falta de verdad, digamos, y están siendo presionados bastante por la Diputación Foral con amenazas de ser llevados a juicio. La señora consejera les ha dado una autorización que conlleva el fin de las periodo de pruebas. Lo que dice es que está aprobada y además favorablemente. Y hoy reconoce que no lo sabe. Eso se llama delito ecológico, artículo 329 del Código Penal, y lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscal Superior del País Vasco. Hemos hecho una denuncia formal y esperemos que se abran diligencias próximamente. Y no nos quedaremos ahí, por supuesto que no, no cejaremos hasta que en este país haya democracia ambiental, caiga quien caiga, y iremos a donde haya que ir. El artículo 3.4 de la Ley General de Protección Ambiental del País Vasco fue anulada por el Tribunal Constitucional y esta anulación fue promovida además por la Diputación Foral de Gipuzkoa, yendo en contra del autogobierno vasco. Era solamente para evitar la participación de Gurasos en esta cuestión de la incineradora. Zaldibarrek berriro su hartu du, ta kasu hontan Zubietan. Alde batetikan, han pillatzen zien hondakinetako mordo bat Zubietara ekarri nahi dituztelako, erretzera, eta ez bakarrik hori, baizik handa, esku pribatuetan utziko dutelako lan hori, eta beraz, duda asko ditugulako izango dian kontrolekin. Pero lo que genera alarma social realmente son la falta de transparencia, estas contradicciones entre instituciones vascas, que no existan datos de emisiones, etcétera, etcétera.